Entonces yo me reunía con los viejos. Y yo pienso que esto realmente, el boom fue Chano con Dizzy y todos los demás. Antes y después del esquino del jazz. Ram, bam, bam, bam. Oye, me canté el abrazo. Soldado que era músico. Esa relación, ese vínculo. Fusión. Si duran 5 horas, 4 horas sonriendo. Prácticamente es el alimento del resto de las músicas. No vean hasta cuándo van a salir gente que nos van a poner nosotros a correr. Un público que es conocedor. El jazz es el alimento del resto de las músicas. El jazz es una base para todo estilo. Toda la música actual siempre tiene algo, en un acorde, en la armonía, algo de ritmo. Todo siempre tiene, es una música de la cual los músicos se nutren mucho, a pesar de no dedicarse al estilo como tal. Me gusta hacer jazz porque pienso que es una música que me permite ser yo mismo, sacar de mí todo lo que tengo dentro. Soy un poco temperamental. Confieso algo y quiero decirlo públicamente, nunca pensé dedicarme profundamente al jazz, ¿no? Me gusta todo tipo de música. Disfruto mucho, por ejemplo, cuando voy a cualquier lugar y veo un guaguancó, disfruto mucho tocar un guaguancó. Yo aprendí a tocar tambor en Guine, en mi pueblo, en un barrio que se llama Leína. Es un barrio folclórico. De raíz, porque se daban muchas fiestas folclóricas y se siguen dando. Entonces yo me reunía con los viejos y con ellos fue que yo aprendí a tocar el tambor. Es que es una manera de... Yo estaba cerca de algunos jazzistas, ¿no? No te puedo decir que es una manera de tocar, es una manera de vivir. Se lo he escuchado decir en muchas oportunidades a Hernán López Nuss. Y yo sé que es absolutamente cierto. Mi madre estudió piano. Mi familia, al creer la hermana de mi padre, también hizo... Yo creo que vivió de la música en un tiempo de su vida. Mis abuelos también tuvieron que ver con la música. Pero bueno, pienso, o por lo que recuerdo, es
que me senté al piano que había en casa, muy chiquitico, muy pequeño, y me vieron un poco dotes para la música, para el piano. Y ahí me pusieron a estudiar. Bueno, mis puntos de referencia empiezan desde Charlie Parker hasta Chucho Valdés. Es una gran gama de músicos que oíamos en la escuela también. Como decía, yo estudié en Amadeo Roldán, en Elisa. Y todos nosotros oíamos mucho John Coltrane, Chick Corea, oíamos a Gonzalito Rubalcaba, a Felipe Dulzaides. Bueno, realmente esto, tuve la suerte, ¿no? De, puedo decir así, o el privilegio de ser hijo de Bebo Valdés, un músico muy importante y que hizo un trabajo, ha hecho un trabajo de aporte, ¿no? Dentro de la música cubana en los géneros, en todos los géneros. Un compositor muy bueno, es un pianista increíble. Ya Chucho de entrada, él planteaba, dice, nosotros tenemos que tocar la música esta de allá, pero con una personalidad de nosotros. Porque no hacemos nada con imitar a los americanos. No, nosotros tenemos que crear algo que lleve algo nuestro. Yo empecé a tocar el piano, según ellos, a los 3 años de oído. De oírlos a ellos, porque Rolo, que es como le decíamos a tío, se pasaba todo el tiempo haciendo Bach y era un fanático tremendo del impresionismo, de Debussy. Entonces, a veces ellos dicen que yo les rectificaba a Rolo. Estaba jugando, ¿no? Y le decía, oye, esa nota estaba mala. Es un mi bemol. Y yo iba, le tocaba en la nota en el piano y el hombre abría los ojos, ¿no? Tiene que ver a Leonardo Acosta. Vamos, hoy a las 3 lo voy a ver. Ah, bueno, porque sin Leonardo no se puede hacer nada. Sí. Ese es el papa, ese sabe más que nosotros. Trajimos después a Kenny Drew, el pianista que había tocado con Charlie Parker. Ese fue el primer grupo que trajimos. Después trajimos el grupo del cuarteto de Eddie Hugh, que era saxofonista solista de la banda Jim Krupa. Yo sé, una cosa que tú me dices ahora, que yo sí, me doy cuenta, sí, que es un vacilón, sí, es que ustedes sacaban provecho de las adversidades, ¿no? Porque si no había en ese momento las cosas que en los últimos 40 años la gente no se extraña de que uno es músico nada más. Sí. Pero en ese momento estos músicos que me mencionaste, uno que era abogado, otro que era, sí, ¿cómo se llama?, contador, y otro que tenían otras profesiones. Y entonces sacaron partido de eso. Y entonces volví allá con Emiliano Salvador. Emiliano Salvador, pero ya esa vuelta al jazz fue de una forma con la palabra que se usa actualmente: fusión. Y cuando salgo del Teatro Martí, ya establezco mi trabajo como showman y era siempre un número de jazz obligado, una rumba con 3 tambores. Y una sátira que yo hacía de los cantantes antiguos, eso era. Y por ahí ya entonces ya se convirtió para mí en una necesidad, porque era un lenguaje donde yo podía proyectar todas mis inquietudes, todos mis puntos de vista, la poesía y el amor y todo se proyecta en el jazz, porque cuando uno improvisa sale toda esa libertad de expresión, de volcar y de sacar todas las inquietudes que uno tiene por dentro. There's so much kiss by CNB. O sea, yo creo que ellos todavía están juntos, se quieren mucho, y el hecho de que ellos estén así tan enamorados fue muy importante para mi formación como músico. Y yo siempre digo que todo lo que se me ocurre a mí, ya a mi papá se le ocurrió anteriormente. Casi siempre, porque yo he visto cosas que hizo mi papá cuando era joven. Mi papá hacía de todo, escribía prosa, escribía poesía, hacía canciones, escribía música contemporánea, hace muchas cosas y ¿cómo se llama? Jugó mucho con todas las manifestaciones artísticas. Y soy un barrio obrero, uno de los barrios obreros, el primer barrio obrero de aquí de Cuba, el Bogoloti. Ahí me crié y mis primeros conocimientos sobre la percusión los adquirí ahí de Jesús Pérez, de Pilili, de Fermín. Ellos fueron mis maestros referente a lo que es el batalo, a la música de aquel momento llamada religiosa, porque simplemente se utilizaba nada más que la religión.
ahí di mis primeros pasos como percusionista. Sabemos que en Cuba hay una cantidad de jazzistas y muy buenos jazzistas también. Entonces pienso que nos encontramos en un buen momento. Hemos mantenido durante mucho tiempo una peña habitual aquí en el club de jazz, este, donde estamos ahora, La Zorra y el Cuerpo, donde viene un público que es conocedor del jazz. Muy contento de estar aquí de nuevo en La Zorra y el Cuerpo, estas noches tan lindas que pasamos aquí siempre. Este concierto en vivo que estamos haciendo aquí con el grupo Van Ensemble, esperamos que disfruten con nosotros lo que nosotros también vamos a disfrutar con ustedes. Este tema que vamos a tocar a continuación es un tema de Chucho Valdés, que no tiene título que yo sepa. Pero voy a consultar con Chucho a ver si le pongo un nombre yo. Me gustaría llamarlo el pequeño Chucho. Muchísimas gracias.
quiero decirte una cosa. Muchas de las cosas que tiene el jazz norteamericano de los años 90 en su nacimiento, fueron importadas de Cuba a Estados Unidos. Con esto no quiero decirte que de restar la importancia al jazz norteamericano y decir que el jazz cubano es el mejor. No, lo que quiero es significar que entre estos países ha existido desde sus inicios una corriente de intercambio permanente. Que vinieron de África a Cuba y a New Orleans o New Orleans son los mismos que salieron de aquí y fueron manejados hacia acá y hacia acá. O sea, entre Cuba y Nueva Orleans hay una cosa interesante. El ragtime, ¿no? El ragtime, había un señor que dijo que le sentía un sabor latino al ragtime. Jelly Roll Morton. Pero no era un sabor latino, era un sabor africano. ¿Por qué? Porque las mismas raíces rítmicas que fueron a New Orleans vinieron a Cuba. Entonces, la música de aquel momento era el ragtime y nosotros estábamos en la habanera. La cadencia, el cinquillo y la síncopa están ahí muy parecidos. Hay un enlace. ¿De dónde salió? ¿De dónde? De la raíz africana que llegó a New Orleans y llegó a Cuba, ¿entiendes? Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la famosa intervención de los norteamericanos durante la Guerra de Independencia, que desembarcaron los norteamericanos en la parte oriental, pues venían muchísimos soldados que eran músicos. De estos soldados músicos, algunos se quedaron en la provincia oriental y trajeron algunos de sus ritmos y los dejaron en Santiago de Cuba, ahí en esa provincia. Bueno, lo primero que hay que decir es que la cercanía geográfica de Cuba con Estados Unidos, implicaba que todo lo que pasaba en Estados Unidos inmediatamente repercutía en Cuba. O sea, desde los inicios casi del jazz, en Cuba se sentía. Y desde los años 30 y pico ya Armando Romeo estaba transcribiendo los arreglos que sonaban en Estados Unidos. Y puedo decir, ya los 40 hasta los 50, que es donde se establece el Club Cubano de Jazz con Roberto Toirac, Leonardo Acosta y otros compañeros que crearon ese Club Cubano de Jazz. Creamos nosotros, es decir, se tocaba jazz aquí, pero tocábamos, si queríamos grabar teníamos que ir a un estudio donde pagábamos nosotros por grabar y sacábamos 10 o 15 placas para repartirnos entre nosotros y qué sé yo, a la familia, a la novia, a los vecinos. Y eso. Lo que se hizo fue continuar esa relación, ese vínculo que había con los músicos de jazz de Estados Unidos. Entonces ya sí vinieron personal, físicamente, a Cuba a tocar aquí en el Club Cubano de Jazz. Le alquilamos a un cabaret existente, le alquilábamos los domingos por la tarde, el tiempo del domingo por la tarde. Nosotros cobrábamos a peso la entrada y ellos se quedaban con lo que sacaran del bar. No sé. Eso lo hacíamos todos los domingos por la tarde y con el dinero recaudado, pues se invitaba a músicos norteamericanos, primero solistas, después llegamos a traer grupos. Todos los domingos traían un músico. Ellos no cobraban ni nada, ellos venían nada más que por pasarse el día descargando. Y bueno, le pagaban los gastos, qué sé yo. Y entonces había un ambiente tremendo, vamos a poner,
ya a finales de los 50. Era todos los domingos en La Habana 1900. Y entonces ahí se hacían las descargas de jazz. Ahí vino Sub Sing, vino Stan Gates, Lon Norman, Vinitano y otros músicos de relieve de aquella época. Y entonces se mantuvo un flujo durante algunos años. Y después teníamos a Gustavo Mas, que vivía en Estados Unidos, el saxofonista, que tocó mucho, trabajó mucho con Chico Farrell, con Machito, luego con Tito Puente, y con la banda de Woody Herman. Y tenía muchos contactos en Estados Unidos, él nos envía, era quien nos enviaba a los músicos. Hasta que ya después hubo músicos que llamaban por teléfono a la oficina de Toirac, tenía un taller de arreglar cocinas de gas. Y el teléfono era que ahí en Zapata, ahí, cerca del cementerio. Y ahí era donde se llamaban. Llamaba una vez Dizzy Gillespie, pero finalmente no pudo venir hasta el 77. Se trajo una vez, que eso fue por medio de Guafredito Los Reyes, a Philly Joyón, famoso batería que estaba en el número uno en aquel momento. Y entonces, bueno, se trae al hombre, pero que el hombre era un loco de madre. Y entonces empezó a gastar billetes, aquello fue horroroso. Acabó con la quinta y con los mangos. Porque todo firmaba, el hombre le dijeron, no, firma tú, y el hombre, no había que decírselo mucho. Tran, bam, 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 oye, me cansé de dar eso. El autógrafo estaba ahí, sato. Bueno, acabó con, hubo que dar después un concierto para resarcir Aguafredo de los Reyes, que se tuvo que hacer cargo, los gatos, compadre, querido, candela, fue. Y entonces, bueno, un concierto con una orquesta grandísima. Y se tocó ahí, qué sé yo, eso fue para resarcir los gatos. Que hubo algunos que no hubo forma de resarcirse porque ya estaba quemado ya eso. Dicho sea de paso, tocaba enormemente bien. Tenía unos efectos así, laterales, que dicho de paso, en unos laterales sucedió una cortada aquí con un platillo. Que fue horrible aquello. Y entonces hizo así, se metió detrás de la cortina, con el dedo en el ojo, así, la sangre, ¿no? Entonces, de momento se abrió la cortina y lo que tenía era una botella de Bacardí. Fili y obvio. Los músicos que vinieron, todos tenían un encanto hacia Cuba, o sea, se quedaban encantados siempre con Cuba y eso se ha mantenido a través de los años ya con los músicos que vienen hoy en día a estos festivales de jazz. Hola, aquí estamos, somos Sexto Sentido y queremos enseñarles un tema de nuestra autoría, bueno, que tiene que ver con la influencia, gran influencia que tenemos del jazz, de las diferentes épocas, que para nosotros hay una etapa muy importante que es la década del 50, del 60, donde el blues es un género que era muy trabajado. Entonces, aprovechando que somos jóvenes, queremos un poco rescatar esa parte y entonces vamos a hacer un tema un poco blues también, ligado al rhythm and blues. Y bueno, para ustedes vamos a hacer Crazy. You want me crazy, you got me crazy, but I'm so crazy that I can't go on, I can't go on. You want me crazy, you got me crazy, but I'm so crazy that I can't go on, I can't go on. Tell me what you want from me, what you came here for. This is how it's gonna be. I don't want you anymore. Don't care what you have to say. Find your things and go your way. Oh, oh. Many times I've talked to you. Looking for a way out. Every day I love you. And you never care about me. Now it's out of my control. So I gotta let you go. You go. I can't go on, I can't go on. You want me crazy, you got me crazy, but I'm so crazy that I can't go on, I
to show me I'm just a piece of your game. True love from a man is so hard to find. Instead of love you give me like, oh, how you did me. You hurt me, but I never did you wrong. Did you love me? I really don't think so. True love from a man is so hard to find. Instead of love you made me cry, oh, how you did me. Tenemos 5 años ya de fundar el grupo y aunque no tenemos un disco todavía, pienso que ha servido para madurar. No quisiéramos que se nos encasillara en el jazz, pero en realidad hacemos jazz más bien por casualidad, porque empezamos haciendo rhythm and blues. Y de repente en Amadeo nos dicen que hay un concurso que se llama Joyas de Jóvenes Jazzistas y decidimos nosotras, por el afán este de salir, de que nos conozcan, incursionar en el mundo del jazz. Pienso que es la influencia de la música que siempre hemos escuchado, tiene que ver con el jazz y tiene su influencia, entonces tratamos de componer así, de esa manera. Poco complicada, no sé, las armonías las complicamos bastante porque nos gusta sentir que lo que hemos estudiado lo podemos aprovechar. Yo he tenido mucha gente que me han venido a mí a decirme, ay, enséñame a tocar jazz. Imagínate tú, ¿qué les digo? En Cuba se está haciendo muy buen jazz, siempre se hizo muy buen jazz, pero hoy en día se está haciendo mejor que nunca. Tenemos la posibilidad de que todos nuestros jóvenes pasen por los mejores conservatorios que tenemos en Cuba. No tenemos uno solo, tenemos buenos conservatorios. 14 conservatorios. No solamente en La Habana, sino están los conservatorios de Camagüey, en Santiago de Cuba, en millones de lugares donde están saliendo músicos extraordinarios. Tratamos de por lo menos plasmar nuestras inquietudes. El jazz es un medio para uno poder comunicarse, poder plantear lo que uno siente, ¿no?
En la música clásica a veces, en otro tipo de música, como está escrita específicamente o tiene sus patrones, es muy difícil poder manifestar totalmente el espíritu, ¿no?, de cada persona. Pero en ese caso el jazz es un lenguaje muy universal y puede, no sé, hacer una especie de... puede ser una especie de intercambio de idioma, ¿no?, de lenguaje. Otro tipo de música, o hay mucha gente que no entiende el jazz. Y como no lo entiende, pues no le gusta. Y lo desecha, no, eso no. Y las opiniones aquí de jazz hay muy buenas, pero las hay muy malas también. En la escuela, digo, los estudiantes, ¿no? Lo que pasa es que al final todo el mundo tiene que darse cuenta que en algún momento todas esas personas tienen, llega un momento que dicen, ay, si yo pudiera. Chiquita y veía los festivales de jazz en el televisor, veía incluso a Dixie Gillespie y decía, ay, qué cosa más horrible, Dios mío, yo, ¿qué es eso? Es decir, el poco conocimiento, la ignorancia de pequeña. Y mi papá me decía, no, mira, eso es una excelente música, tienes que apreciarla. Bueno, yo sí tengo los ancestros bien pegaditos ahí, porque en familia casi todas músicos. Mi mamá tocaba piano, mi abuelo cantaba, mi tío jazzista. Mi otro tío toca música clásica. Entonces tengo una familia bastante musical. Thank you.
¿Qué sucede? Nosotros somos de los viejos, que nosotros conocemos lo que se hacía antes y conocemos lo que se hace hoy. Los jóvenes no tienen esa posibilidad. Los jóvenes nada más conocen lo que se está haciendo hoy, pero oyen de referencia lo que se hacía antes, que en definitiva es la base de lo que hoy se hace. Enseñanza de música, el sistema de enseñanza de arte en general en Cuba es uno de los más fuertes y más importantes del mundo. Yo tuve la suerte de estudiar en Checoslovaquia, en Polonia, en Alemania, música clásica. Yo soy graduado en música clásica en esos países europeos y yo vi y veo actualmente que la enseñanza en Cuba es una de las más fuertes del mundo. Sí, a la hora de graduarse específicamente en el Instituto Superior de Arte, el programa completamente es clásico. Sobre todo el jazz y esas cosas. ¿Qué pasa? Que yo quisiera en un futuro terminar esta escuela y estudiar en una universidad como tal de jazz, ¿entiendes? No pasar este periodo de recesión de estudio y esas cosas sobre el jazz, teniendo laguna, teniendo muchos baches, esas cosas que al final repercuten cuando uno llega a un nivel y ya piensa que está haciendo jazz como tal, o jazz cubano, o jazz latino, o jazz norteamericano. Como tal.
si nosotros nos ponemos a hacer un paneo, digamos así, de los grupos que hay en Cuba, todos están inclinados, uno por el Cuban, el Latin Jazz, el otro por el Cuban Latin Jazz, el otro por Afro-Cuba, el Rock Jazz, etcétera, etcétera. Pero no hay ninguno que se incline por el jazz tradicional. ¿Por qué razón? Porque hay un desconocimiento de la música que porque eso requiere muchos años de escuchar, oír la fulano, mengano, perencejo, ciclanejo, la difunta Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Frank Sinatra, Nat King Cole. Hay que oír a todas, haber que oído a todas esas personas, no es de referencia, no tienen tiempo de sentarse a oír todo eso. A mí me gusta mucho el jazz, pero tengo una pasión específica por el latín, ¿entiendes? Porque es mi raíz y viene atrás de mis ancestros, ¿no? En este caso, baterista, me guío por los bateristas viejos que de los que tienen gran influencia en este género, ¿no? Tony Williams, Matt Roche y todas esas personas, ¿no? Cada cual con su instrumento va tomando su camino hasta que, bueno. Michael, ¿cuáles son los tuyos? Sí. Bueno, cosas de las personas de hace mucho tiempo, pienso que de los primeros. De Clifford Brown, es un trompetista muy esencial a la hora de estudiar la música, ¿no? El jazz sobre todo. Y un poco más para acá, de no sé, Freddie Howard o Woody Shaw. Y la figura más reciente era Wynton o Nicholas Payton. Yo pienso que son los más. A mí, para mí de, ¿no?, los viejos, Oscar Peterson, me gusta mucho Bill Evans. Y de los más para acá, Keith Jarrett, que es mi ídolo. Fue lo primero que escuché. Cuando escuché ya, fue Keith Jarrett. Y nada, lo quiero en la piel. Y me caso con él y me lo presento. Me parecen fuera de serie. Con la edad, para la edad que tienen, ¿no? Están muy avanzados. Y yo pienso que ahí hay viene un cambio, un desarrollo diferente y van a hacer muchas cosas. Yo desde mi punto de vista estoy apoyándolos muchísimo. Los ayudo mucho en el festival que se llama Joyas, de cual soy, bueno, presidente del jurado, y también estoy produciéndole los discos a todos los músicos jóvenes que han ganado premios en el Joyas. Hay muchachos que salen con en primer año Amadeo con 15, 14 años, que viene de afuera. Quizás nosotros nos acostumbremos a oír a esos jóvenes talentos, porque te lo digo porque yo soy jurado hace 4 años o 3 años de su fundación, del Joyas, y yo con todos los jurados, que Chucho Valdés, Marta Duarte, Jorge Red, siempre Enrique Plan, siempre decimos lo mismo, pero ven acá, ¿hasta cuándo van a salir gente que nos van a poner a nosotros a correr? Estudiar. Thank you.
identidad como tal, que es primero defender las raíces, defender la nación, defender tu país, defender tu, no sé, tu idiosincrasia como tal, tu música o tus estilos musicales, ¿no? Y entonces después inclinarte a hacer un estilo en particular o el que más te estimule, más, que más te guste. En el caso del jazz, ¿qué queremos, qué quiero yo, no? En el caso específico, hacer una fusión de las raíces mías o de los ancestros, de la música que yo estoy acostumbrado a oír en mi país, en mi mundo, con las raíces más fuertes de jazz, las primeras elevaciones, la primera influencia que tuvo el jazz norteamericano en Cuba, ¿no? Porque yo pienso que merecen toda la ayuda y mis conocimientos están a la disposición de ellos y mi casa está abierta para ellos. Aquí entran y salen todo el tiempo y cambiamos información porque ese es el futuro. Dentro de ellos puedo decir que hay hijos míos también que están estudiando música y que también me traen a sus amigos aquí y hasta donde yo pueda llegar, pues están contando conmigo. Es un orgullo para mí hacer eso. Muy buenas noches. Mi nombre es Nacy Wilson y hoy les interpretaré una de las más hermosas canciones que se han compuesto en estos últimos tiempos. Se fue, del cantautor Raúl Torres. En ella he querido fusionar algunos elementos del pop con algunos giros propios del jazz. Y bueno, espero haber logrado este objetivo y me complacería mucho que les gustase. Cual si fuera esta canción.